Muy buenas tardes, pues es totalmente inevitable. Ayer os lo dije en el vídeo y hoy os voy a explicar el qué importante, ¿vale? Y dónde tenemos ese soporte que vamos posiblemente en algún momento ir a probar, pero que después nos va a, a catapultar, boom, con un vamos con un pepinazo importantísimo. A pesar de eso, el mercado sigue muy potente. Hoy hemos tenido un día muy relajadito, tranquilito, bien, y luego por ese vídeo que bueno pues mucha gente ha comentado y mañana bueno pondré algunos de los comentarios porque creo que son muy curiosos y creo que son muy buenos también eh, dos en cuestión que me han gustado bastante vais a vender los Bitcoin yo también eh yo también los vamos a vender todos pero os voy a explicar el porqué y cuál qué es cuál es la maniobra que yo creo que van a hacer vale porque es la maniobra mejor, la mejor posible, ¿vale? Es esa. Entonces, en el vídeo de mañana por la tarde os lo explicaré. Muy, muy claro. Muy transparente. Y creo que todo el mundo lo va a entender. Creo. Habrá gente que diga, no, yo tengo dos cojones y joleo hasta la muerte. Espérate, espérate. <laughs> que depende de la vida. En fin, eh, el mercado está, la verdad es que hoy está tranquilito. Algunas altcoins están muy bien. Vamos a ver bastantes peticiones que tengo por aquí apuntadas. Pues tenemos a. Eh, FED, habíamos visto, ¿no? Eh, FED, sí. Mm -hmm. A ver que yo veo por aquí. FED, por un lado. También tenemos DO, tenemos One Inch, Cala Games, tenemos IOTA, Matic, bueno, no está mal. Bueno, recuerda que siempre. Eh, decía Abraham Lincoln, ¿vale? Recuerda siempre. Que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que los demás digan. Para unos triunfar es tener un pedazo de coche. Para otros triunfar es haber pagado su hipoteca. Para otros triunfar es vivir relajaditos. Para otros triunfar es haberse comprado su cochecito y tener su trabajo al lado de casa. Cada uno tiene una definición de lo que es el triunfo. Olvídate de lo que digan los demás, olvídate de lo que te venden, olvídate de lo que te intentan obligar, hacia dónde te intentan empujar. Lo importante es lo que tú creas. Lo que los demás crean da igual, es indiferente, no importa. Los demás no van a venir a darte de comer a ti cuando a ti te falte. Por eso, cuando algunos me dicen algunas cosas, yo digo me la resbala. ¿Por qué? Porque esa gente a mí no viene a darme de comer cuando a mí me falta. Y cuando yo he estado jodido, nadie ha venido a, a, a arreglarme las cosas. Me las he tenido que arreglar yo. Con lo cual, piensa en ti, piensa en tu definición de ese éxito. Y yo adelante. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí que tenemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Bitcoin! Un día tranquilito. Fijaros que estamos, Bitcoin en diario, haciendo una banderita. Esto es futuros, ¿vale? Así que bueno, está un poquito, varía un poquito. Fijaros cómo tenemos la media de 100, que ahora la vamos a ver: 42.700. Aproximadamente la media de 200 está en 35.700, ¿vale? Bien, 7.000 dólares de diferencia entre uno y otro. La de 50 también es interesante que está en 44.600, 44.700. Y ahora vamos a ver por qué os digo esto, ¿vale? Fijaros cómo mmm, a lo largo del ciclo, y después, bueno, depende de los ciclos, hemos, pero sobre todo en este, ¿vale? Es, yo, el resto de los ciclos está muy bien, pero ahora la matriz de este ciclo, ¿cuál está siendo? Fijaros que tenemos un retroceso importante y venimos a pinchar aquí la media de 100. Aquí retestamos las dos con la de 200. Siguiente pincho, atravesamos la de 100, no llegamos a la de 200. La siguiente vez, bueno, pues hubo aquí esta rebelión de las medias. La siguiente vez hemos vuelto a tocar la de 100. Es decir, que la de 100 está siendo protagonista a lo largo del ciclo. Tarde o temprano bajaremos a, a decirle hola. A decirle, hey, ¿qué pasa contigo, media? Vale. La de 50 también. Entonces tenemos que vigilarlas. Vamos a la gráfica más limpia que tengo yo por aquí. Tenía una, yo creo que tenía una limpia, me parece, no sé. Ya, 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 me, ya me pierdo, ¿no? Con tantas gráficas. Uh, no sé. No sé, ya me he perdido. Ya estoy completamente perdido. Pero bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que aquí. Aquí. Vamos a encender el. No, en esta no. Yo sabía yo que tenía una, una gráfica más limpita. Creo que en esta, vamos a ver, mmm, vamos a encender el all one Aquí veis que tengo el all one sin, eh, sin las indicadores de compra y de venta. De tal forma que lo tengo limpio y solamente tengo las medias, que ya bastante es. Entonces, vemos como la media de 100, ¿vale? Ha Sido una vez, dos veces, tres veces, ¿vale? Protagonista en este, en este ciclo. La de 50 todavía está muy pegada. ¿Por qué, to, por qué todo esto? Porque todavía las medidas están muy pegadas, porque todavía no estamos boom, despegando al alza, ¿vale? Cuando empecemos a despegar, se empezarán a separar. De momento ya están en diario, todas colocadas en orden. ¿Veis? 200, 100, 50, la nitro y la EMA 20. Cada vez que tenemos un retroceso, venimos a. Testearlas. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos que vigilar? Pues tenemos que vigilar claramente la de 50, que la tenemos en 44.700 aproximadamente, y la de 100 que la tenemos en 42.700 aproximadamente, ¿vale? Más o menos. Entonces, mirarlas porque tarde o temprano vamos a volver a, a tocarlas. Y esto no es algo que sea nuevo aquí, ¿vale? Vamos a ver si podemos ocultar uh, dibujos de tal forma que tengamos la gráfica más limpia, a pesar de las medias. ¿Vale? ¿qué pasó a lo largo del ciclo anterior? Vemos que en el ascenso la media de 100 se separó muchísimo, ¿vale? Y fue la de 50 la que nos indicó más cerca de, de esos retrocesos. Pero ya estaba también bastante separada al principio, al principio, no, vemos que la media de 100 también fue protagonista una dos veces, tres veces, cuatro veces hasta que ya dejó de serlo, el momento en el que ya empieza de verdad a subir el mercado. De momento no estamos separados de ese precio medio de 100 ciclos, ¿vale? Lo vemos ahí. Mm. Todavía está un poquito renqueante, ¿vale? O sea, todavía tenemos que subir más para que la media de 50, la morada, se separe muy bien del azul clarito. Y una vez que nos lanzamos al alza, que es la pregunta siempre del millón, ¿no? Cuando empezamos a subir como una bestia, qué media es importante, porque qué media se retestea bastante. Cuando es muy profundo, el retroceso ya vemos que es la medida de 50. Pero cuando no es tan profundo, la línea blanca, nuestra línea nitro, ¡pam! nos indica enseguida los retrocesos, ¿vale? La EMA 20 sí también, pero no tanto, ¿veis? Uno, dos, caballita a la EMA 3. ¿Hay? Así que bueno, mirad. Otro cripto primavera del ciclo anterior todavía, ¿vale? Posterior a los 20.000. Subimos y la media de 50 y la de 100 están súper separadas. Pero ¿dónde tocamos? En nuestra EMA20, la naranjita, y en nuestra línea nitro. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. ¿Vale? Bien, ciclo anterior. Volvamos a lo de siempre. ¿Qué medias tuvimos las más profundas? Pues fijaros como al principio, sobre todo, la media de 100, 100, 100, 100. Muy bien. Ahora, en retrocesos más pequeños ya fue la de 50. 50 ¿por, qué? ¿Por qué? Porque teníamos menos historial. Y fijaros cómo nuestra línea nitro, ¿vale? La línea blanca toca, toca, toca y atraviesa, se va a la de 100. O sea que tenemos que estar muy, muy atentos a todos estos soportes y resistencias dinámicas que tenemos en el mercado. Ahora bien, ¿qué está pasando? Porque esto es en diario. Pero si somos un poco largo placistas, ahora mismo no podemos pensar en diario porque es muy corto plazo, tenemos que irnos a semanal. ¿Y qué está pasando en el semanal? Pues que todavía no tenemos ni siquiera, se les acaba de producir en este punto un cruce de oro del que no he oído hablar porque como el mercado está fantástico, pues poca gente lo habla. ¿Vale? Tenemos este cruce de oro que es la media de 50 con la media de 200 que es la amarilla, 200 ciclos, 200 semanas en realidad. Y 50 semanas. Bien, el precio eh, está muy más que aceptado por el mercado. Y una vez que se ha generado ese cruce, boom, nos hemos ido para arriba. Bien, primer efecto hecho. Eh, ¿Qué porcentaje hemos tenido? Pues más o menos eh, un 25%, ¿vale? Desde el cruce, sin contar con el retroceso que hubo aquí. Eh, vale, ahora, ¿cuál es el siguiente cruce que se tiene que producir que nos va a indicar, hey, volare, volare? Es la media, está azulita. La media de 100 cruzando al alza la media de 200. Ese es el siguiente importante. Ese es el siguiente que tenemos que ver. Y fijaros que cada vez que eso pasa... Uh, mirad aquí ni siquiera cruzaron. Simplemente se rozaron y se fueron al alza. Esto, esto, ¿vale? No se ha producido. Vamos a... Estamos en Bitstamp, ¿eh? Estamos en, el, en lo más antiguo. Pero es que ten en cuenta que dos, 200 semanas nació aquí comenzó en junio del 15 entonces no existía ojo ¿eh? el único lo único parecido a un cruce vale a lo que se ha producido aquí en este nudo vale es este acercamiento que hubo aquí vale si nos vamos más o menos nos vendríamos aquí a agosto del 16 vale en este punto es que aquí hubo un retroceso importante, si nos ponemos un poquito tontitos, podemos ver que, bueno, este otro retroceso anterior fue el que hizo que la media de 100 atravesase todas las medias anteriores para ir a, por, a juntarse con la de 200 y, uah, y salir al alza. O sea, este punto clave no se produce desde aquel entonces. No se ha producido. Y aquí no solamente se ha producido, sino que se ha producido a lo bestia. Vemos como la media de 100, la azulita, cruzaba todas, ¿vale? Y la de 200 todavía estaba ahí y, a verla venir. Entonces, ese punto en el que la media de 100 las cruza a todas, que lo tenemos aquí, veis, aquí las cruza a todas, y a partir de ahí, bueno, vino el bicho, pero luego ya se supone que aquí nos íbamos para arriba, nos fuimos para arriba, ¿vale? Posteriormente, aquí vemos claramente cómo las cruza a todas, no llega a cruzar la de 200, pero bueno, se acerca a ella y nos vamos para arriba. Ese punto súper importante, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Porque esto es crítico. Esto es crítico. Una vez que se produzca, no hay marcha atrás. Y esa marcha atrás es la que buscamos. Ahora bien, hasta que se produzca, podemos tener un retroceso más o menos decente, más o menos bonito. A mí, si nos tiramos todo esto subiendo, 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 con retrocesos del 10 y del 20%, me parecería maravilloso es decir, es un. Ya desde el principio ha sido un, un ciclo completamente diferente. Evidentemente lo que se está generando con todos los fondos comprando Bitcoin. Eh, no solamente los ETFs, porque la gente piensa solamente en ETFs. Ya hemos visto que no, ¿vale? Que tenemos más fondos comprando Bitcoin, no solamente esos ETFs. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Dicho esto, ¿qué espero? Y esto os lo digo para eh, los que sois alumnos y los que estéis en el VIP, porque si tenéis este señor, ¿vale? Yo ahora que espero, esto es semanal. Ya tuvimos nuestra señal de compra, aquí ya nos podemos olvidar hasta que nos dé una, ven una venta. Cuando nos dé una venta, eh, evidentemente nos está diciendo cuidado. Pero vamos a diario, me interesa más a diario. Voy a cerrar para que la, no veáis tampoco eh, en exceso lo que no queramos que se vea. Pero sí me interesa esto. Vemos que, que o ¿a sea, qué busco yo ahora? Una, una falsa señal de venta. En el momento que me dé una falsa señal de venta, la siguiente que me dé de, de compra, volaré. Volaré. Puede no darnos una falsa señal de venta, pero algunas veces lo hace, ¿vale? Entonces, como esta, ¿vale? Eh, bueno, bueno, es para os puedo enseñar así un poquito más para que veáis esto. Vende antes del covid, compra, vende, compra, vende, compra. Vende, compra, vende. Primera señal de compra. ¿Vale? Esto es. Entonces, por eso ahora lo que estoy esperando es simplemente una posible señal, falsa señal de venta. No la hagáis ni puto caso. Y una vez que se produzca eso, la siguiente de compra hasta el final del ciclo. ¿Vale? Evidentemente lo hemos dicho, ¿no? En semanal eh, ya nos la dio y listo. No hay más que, no hay más que hablar. Bien, eh, dicho esto, vamos a apagar este, que tampoco quiero que esté aquí pululando todo el día. Encendemos nuestros dibujitos y nos vamos a otra gráfica. ¡Plaf! Gráfica de más corto plazo, estamos en cuatro horas, mmm, os recuerdo dónde estamos, el canal que estuvimos trabajando, lo hemos roto al alza y estamos en una resistencia muy cerca de este TP1 que hemos marcado, esto lo hemos hecho esta mañana. ¿Por qué ese TP1 ahí? ¿Por qué está ese objetivo ahí? Porque es el retroceso, el objetivo de este retroceso que hubo aquí. ¿Vale? Si lo volvemos a medir para que lo veáis claro, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Sí? TP1, el TP2 está a partir de los 64.000, ¿vale? Bastante más arriba. Vamos pasito a pasito, partido a partido, y de momento estamos tonteando con la zona. Y eh, bueno. Uf. Para mí, ya sabéis que soy más partidario de que tiene que haber un retroceso, pero esta es la historia de siempre. El retroceso grande, grande, grande. Ya ves, aquí hemos tenido un 20%. O sea, esto ha sido un 20%, ¿no? Más o menos, sí. Eh, claro, un 21. O sea, ojo, no, es que esperamos un retroceso, no, es que no sé qué retroceso esperamos. Eh, si hemos dicho que este ciclo es diferente y hemos tenido ya, eh, fijaros los retrocesos, hemos dicho 20%, ¿no? En esta zona ahí hizo un mínimo de un 18%, en esta otra zona, aquí hizo un 20% en esta otra zona hizo un eh, 22% eh, jodó pues a lo mejor aquí este fue ya el último eh, 27% pues no sé a lo mejor resulta de que pues más de un 20% no vamos a ver oye ojalá veamos más vale ojalá veamos más porque bitcoin siempre los ha hecho y nos sorprende la forma de menear el árbol es esa, menear el árbol, no que tú voluntariamente vendas tus bitcoins, que son dos cosas completamente distintas. ¿Vale? Son dos cosas completamente distintas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En fin, eh, Bitcoin sí es súper alcista. Y os digo una cosa: aunque Bitcoin viniese, se si viniese ahora, pues me da igual, aquí, aquí o aquí, aunque viniese a probar otra vez la zona de 38, esta zona que tenemos aquí entre esta línea naranja y esta verde, ¿vale? La zona más o menos de 40. Yo soy más partidario de que no vaya a bajar de los 44, pero bueno, eh, como luego pues, no tenemos una bola de cristal, no sabemos exactamente lo que va a hacer. Eh, aunque caiga ahí, inclusive aunque cayese a la mínima, a la línea de mínimos, Bitcoin está súper alcista. Pero súper alcista. O sea, lo hemos visto, lo acabamos de ver, y creo que es bastante interesante eh, esta visión. ¿Vale? En semanal. ¿Cómo está Bitcoin? ¿Vale? Creo que esto... O sea, esto que parece una chorrada. Vamos a quitar los dibujos. ¿Esto que parece una chorrada? ¿Cómo está Bitcoin? ¿Alcista o está bajista? Ha tenido sus ciclos. Alcistas y descendentes. Alcistas, descendentes. Alcistas, descendentes. Pero Bitcoin está alcista. Ha estado alcista, fijaros, hasta este punto que hay aquí. No puedo dibujarlo, si no me salen todos los dibujos. Hasta este punto, hasta los 27.000 de este ciclo, octubre del 23, ha estado alcista con todo el mundo en contra, con los bancos, con los fondos, con los gobiernos. A partir de aquí, sigue alcista, pero con todo eso queriendo acumular Bitcoin. ¿Dónde va a ir Bitcoin? ¿Abajo o arriba? Evidentemente. Arriba. Ahora, fijaros, este arriba, ¿qué de velas verdes hay? Pa, 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 ¿Alguna rojita? Muchas velas. Generalizando, ¿vale? Ostras, no está mal, ¿eh? Para ser un empiece. Bueno, con esta zona de arranque, ¿vale? No está mal. Vamos a ver, y yo creo que este ciclo se parece bastante a este, dónde llegamos. Si viene algún cisne negro, pues como vino en, estos, en este ciclo que se comió uno y dos, pues lo haremos de otra manera. Pero... Vamos a ver. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Bien. Eh, si queréis, si no queréis, pues no lo tengáis en cuenta. Eso ya cada uno. Pues yo simplemente os digo, os comparto lo que yo creo, lo que yo veo y lo que a mí me... Lo que me gusta hacer. Y luego ya pues cada uno toma sus propias decisiones. En el corto plazo, vamos a cuatro horas y una hora. Bueno, pues de momento hemos tenido una zona de rechazo aquí. Volvemos a la misma zona y nos vuelve a rechazar. Importante. Si hacemos un, un mínimo ascendente, pues ya sabemos, iremos a tocar ese TP1 que buscamos ahí. Y si hacemos un mínimo descendente, pues quizás empezamos con un canal de, de descuento. De momento la zona de 50.200 y 50.000, 50.000, 50.200, ¿vale? Es eh, zona de soporte y la zona de resistencia, pues la tenemos ahí en la zona de 52.800 aproximadamente, ¿vale? Eh, dicho esto, tenemos algo que ya sabéis que miro siempre eh, de dos formas. Uno, nuestro RSI de 21, que bueno, esta línea de tendencia, vamos a recortar esta hasta aquí, ¿vale? Esta línea de tendencia ascendente, que hemos tocado una vez, dos, tres, cuatro veces, cinco, la hemos perdido y seguimos yendo a la baja. Importante cuando llegue a la zona de 50, a ver qué análisis es lo que hace. Nada más. Por otra parte, tenemos nuestro All-In One, bueno, el Alerts, perdón, ¿vale? Que está llegando, está yéndose a una zona, bueno, pues ya de descuento. Mientras no pasa la línea de puntos verdes, no, no consideramos que va a un, a un suelo más abajo, ¿vale? A una zona más, a una zona inferior. En el momento que se ponga rojo, pues ya sabemos que podemos ir a la parte inferior del RSI también. Pero bueno, de momento estamos en zona verde, estamos en zona intermedia, zona de nadie, y decidirá qué hace mañana, porque hoy ha sido festivo. Entonces, bueno. Ese volumen también vemos cómo ha ido bajando, tenemos una divergencia importante. El precio ha subido, el volumen ha bajado, el RSI también. Bueno, pues tampoco es algo importante, pero desde este punto hasta este punto en RSI tenemos una divergencia importante bajista en RSI. A partir de ese mismo punto, un poquito antes, tenemos la tenemos en volumen. El ¿vale? volumen baja y el precio sube. Ahí hay una doble divergencia en cuatro horas en diario. Está empezando a formarse, está empezando a formarse, ¿vale? Pero bueno, ahí está suave, suavecita. En semanal es tremendo. Es tremendo. Estamos muy horizontales, teníamos una divergencia importante, pero se rompió. Eh, pero en semanal, fijaros que bueno, estamos prácticamente horizontales y el precio se ha disparado. Vamos a ver si hace una divergencia bajista, pero de momento oh, esto está tremendo, chicos. O sea. <laughs> eh, es Bitcoin, es Bitcoin, chicos. Esto es lo que, lo que resulta de Bitcoin. Creo que de momento este pivote que tenemos aquí, la zona de 59,5, puede hacer de una resistencia ya un poquito más importante, previa al máximo histórico, pero tal y como están las cosas, atreverse a decir, no, ya va a caer a... Bitcoin es normal que haga una, un retroceso del 20, del 30, hasta el 40% en un momento dado. Fijaros que si estamos en la parte superior de este canal, que llevamos... Tiempo trabajando a la parte inferior aquí sería un 33% si nos viniésemos a 35.000. Eh, es mucho, es poco, es normal. Nada más. En ese momento, pues veréis un montón de gente diciendo: ¡Ay, que no vamos a cero! ¡Que no vamos a 9.000, que no vamos a 20.000, que no vamos otra vez a 20.000. Bueno, cada uno que actúe en lo que quiera. Pero tened muy en cuenta que cualquier retroceso que haya vuelve al alza muy rápido. Fijaros que aquí empezó el retroceso desde los máximos del día 11 de enero. Y el retroceso terminó el día 23, 12 días. Y fijaros cómo ahora, ¿dónde estamos? Muy por encima, muy rápido se recuperan. O sea, todos esos retrocesos son una cuestión de temporalidad. Que te en una operación de futuros a la contra, vende, olvídate, quítala, quítatela. Y espera. Ahora mismo, evidentemente, no está la cosa para hacer muchos largos. Yo no entraría muchos largos en futuros, ¿vale? Estamos, al menos, al menos en, el, en un plazo más o menos amplio. Evidentemente, si me voy a 15 minutos, eh, hago largos y hago cortos todos los días. Pero con cantidades muy pequeñitas, porque te puedes fulminar en cualquier momento y pones los stops, ¿vale? El resto, para mí en, en, en Spot no existe el stop. Cuando haces pop, ya no hay stop. En fin, eh, no me enrollo, vamos al Total Market. ¿Qué pasa con el Total Market, señoras y señores? Porque sigue en verde. O sea, ¿cómo está? Fijaros, ¿eh? ¿Cómo está Bitcoin en diario? Rojo, ¿vale? ¿Cómo está el total market? Verde. Quiere decir que ha entrado dinero en altcoins. Al menos, eso parece, ¿vale? ¿Cómo está la dominancia de Bitcoin? Cayendo. Quiere decir que ese dinero está entrando en altcoins. ¿Cómo está la dominancia de las stable? USDT, menos 0.25. USDC, menos 0.42. Es decir, están bajando. Tanto Bitcoin como la stable. ¿Qué quiere decir que nos vamos a las altcoins. Y altcoins, ¡bu! Muy... Muy potentes. Bueno, eh, Fed, Fed, eh, ha habido dos personas que me han pedido ir por Fed. Por cierto, no metas, no metas todo lo que tengas en una operación de futuros, de presentes, de pasados, de spot o de lo que sea. Me da igual. No metas todo tu capital en una operación. Primera lección. De lo que sea. ¿Vale? Nunca. Control del riesgo es lo primero, más importante que esperar el momento adecuado es el control del riesgo. Evidentemente entrar aquí no lo veo, ¿vale? Bien, dicho esto, de momento FET está en zona de resistencia, ya la marcamos en su momento, es de este retroceso que hizo, ¿vale? Le marcamos su zona de objetivo, ¿vale? Llega a la zona objetivo, pues ahora lo lógico es que se relaje un poco, consolide o retroceda a buscar nuevamente el soporte, 0,80 aproximadamente, puede retroceder para luego volver al alza. Si estás en una operación de este tipo, yo esperaría, porque a no ser que quieras mejorarlo, dice, no, ¡Ah, no puedo mejorarla porque tengo toda mi capital ahí. Entonces estás jodido. En el momento que y era un poquito de valor, pero bueno, vamos a esperar a la mañana porque lo normal es que haga aquí algunos dientes de sierra y suba. Incluso intente ir a tocar el TP2, ¿vale? Entonces, bueno, creo que, el, que el, el, el dólar irá, intentará buscarlo. Intentará que lo vaya a lograr, no lo sé, pero lo va a intentar, creo que sí. Eh, esto en cuanto a FED, soporte, zona de 0,80, eh, inclusive. ¿Vale? 0,70, pero en principio 0,80 debería de, de funcionar como soporte entre 0,76 y 0.80. Es un es una zona amplia. Y bueno, pues a ver si llega y, y intenta tocar el 1 sí, y, y consolida por la zona. Entonces, bueno, se puede salir de alguna operación y luego esperar un momento más adecuado o buscar R6 más relajaditos. Cuando recordar una cosa, que cuando el mercado, vamos a ponerlo aquí, cuando el mercado está muy bajista, ¿vale? Descendente o descendente, vemos cómo eh, vamos a dibujarlo por aquí, a mi modo, ¿vale? Cómo pasamos mucho tiempo en la zona inferior del RSI. ¿Vale? Seguimos pasando mucho tiempo en la zona inferior del RSI. Hasta que tenemos una línea que la supera y es cuando se lanza. Entonces, todas estas fases que estamos por debajo del 50 es la que tenemos que buscar. Cuando ven, venimos y hacemos un retroceso y prueba la zona de 50 esto quizás esto, quizás no es donde se puede empezar a comprar la caída fijaros que aquí sería prácticamente en este pico no comprar el resto de la caída vale solamente comprar esa parte de la caída y si hubiera caído más el resto vale pero ya está bien esto en cuanto a Fed eh, tenemos más peticiones por aquí en el en el teléfono hay el iPhone este cómo funciona el iPhone venga Mm, dot. Polka Dot. Si tenéis alguna cosa, me, bueno, ya que está aquí One Earth, que está, está apuntada también. Fijaros, 7.22. Y a pesar de eso, está eh, mordiendo el polvo. Pero ¿qué ha hecho? Ha pasado la resistencia, se ha apoyado en ella e intenta salir al alza. One Earth lo está pasando mal. ¿En qué nos tenemos que fijar? Como hemos dicho antes, ver, el RSI, esperar a que pase la zona de 50. ¿Vale? Aquí tenemos ya más una, una, un movimiento antiguo. Y fijaros como aquí se servicio de resistencia. Cuando lo pase, pues ya está. Es que lo puedo comprar más abajo. Ya, ya, pero es que si no lo pase y se viene más y se viene para abajo, te vienes a mínimos históricos. Y puede pasar. ¿Vale? Entonces, cuidado. Hay que subirse en el caballo cuando ha salido lanzado. No cuando va a salir de, del. del chenile, bueno, como se llame, cuando en los caballos de carreras, ¿no? Cuando está ahí parado. Porque a lo mejor cuando va a salir se tropieza y se cae, o no puede salir, o le pasan mil cosas. Cuando ha salido lanzar el caballo es cuando tenemos que cogerlo. ¿Vale? Pues aquí pasa igual. Cuando pasan las cosas, es decir, esta zona que ha sido de resistencia importante, cuando la pase, la rompa, al cierre, coño, pues entonces montate al caballo hasta el final. Pero mientras tanto, y este hasta el final, fijaros que aquí cuando la rompió, coño, es que es todo esto. ¿Vale? Entonces es lo que tenemos que buscar. Bien. Entonces, de momento 1 yo personalmente no entraría, ¿vale? Si me dices que entrarías, no. Yo no entraría, Hasta cuándo? Hasta que demuestre que tiene fortaleza y no de momento no ha demostrado nada. Puede ser que haya una operación buena, sí, pero yo me esperaría a la zona de 55R6 que la rompa. Si no, nasty de la plástica, ¿vale? qué más tenemos por aquí? dot. Vamos a la D. D de dot. D de dot. Ay, Bitcoin Cash, donde estamos dot 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 y dot. Está, está también en cartera. Entonces, Si me pides mi opinión, pues creo que decirte que está en cartera. Todas las que tengo en verde, vale, tienen un pellizquito en la cartera. Está hoy roja, está hoy un 078 de pérdida después de intentar esta subida al alza. Ya ha roto esta línea de tendencia de muy corto plazo. Bien, eh, y va, va rompiendo resistencia 1 a por el siguiente pivote que está en los 813 y luego se tendría que ir a la zona de 9. 30 para romperla. De momento va bien. El volumen más o menos se está manteniendo. Fijaros cómo teníamos el volumen antes de empezar la subida, el volumen posterior, que ha habido ¿ves? subida, subida, subida. Y bueno, pues ahora se ha relajado un poquito. Parece que tiende a intentar ir a la subida del volumen y el RSI también. Entonces, ahora mismo el RSI está en, en modo caballo ganador. Pero fijaros que este vértice que hay aquí, RSI, esta resistencia que hubo RSI, que hizo, tuvo que hacer un retroceso y ir al alza, pues a lo mejor. Ahora le toca hacer un pequeño retroceso para luego ir a la alza. No es importante. Lo importante es que el volumen más o menos se mantiene decente. El RSI sigue subiendo. Y las velas que está haciendo son buenas. Es decir, fijaros como aquí esta vela de diario ¿vale? se vino abajo y se compró todo lo que se vino abajo. Y esto no es Bitcoin. Esto es DOT. Y esto es una vela de sábado, sabadete, día de altcoins. O sea que hizo un buen día. A hoy está haciendo otra vela martillo de diario. Bueno, en el momento de romper esta zona, se nos viene a la siguiente. De, de, la, de esta zona en la que estamos, ahora mismo, a este precio, a. Vaya, vaya hombre, me pongo yo aquí a dibujar puntos. A eh, este punto estamos en un 4%. Y bueno, a, a, a los cierres de máximo es un 17%. Futuros. A ver, futuros. Futuros. ¿Vale? Siguiente movimiento. En mi humilde opinión, pues lo de siempre, tenemos un retroceso. Venga, vamos a medirlo. ¿Dónde está el TP? Oh, my God. Eh, 11 y medio, más o menos, ¿vale? En el centro de lo que es el TP, coincidiendo con estos máximos que hay aquí, ¿vale? Más o menos. Toda esta zona que tenemos aquí, de picos. Siguiente. Siguiente, siguiente. Aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Está bastante bien, eh, tiene que salir y, y le falta un poco, de, un poco de arranque. Ten en cuenta que es una de las grandes, ¿vale? Por Cadot. ¿Qué más tenemos por aquí? Gala Games. Ethereum también subiendo. Gala, gala, 2% de la lanza, mira que bien, eh, interesante, ¿vale? ¿Por qué gala? Vamos a quitarle esta que ya se rompió. Estaba un poquito apesadumbrada. Para mí, la zona de resistencia principal que tiene, la de 0.47, más o menos, hasta 0.50. Creo que es súper importante. Una vez que esa zona la, la pueda pasar, técnicamente va a ser más fácil seguirla y, y va a hacer cosas, pero de momento la zona inicial. ¿Vale? Volvió a entrar en ella, la zona de arranque, yo digo, de las altcoins de este ciclo, ha vuelto a entrar en la segunda, en la, en la zona B. Eh, tiene que, que pasarla y bueno, de momento lo está haciendo, no lo está haciendo mal. Ahora, objetivo de este retroceso, pues lo de siempre, nos venimos a, a los mínimos, medimos y nos dice que es justo la zona de resistencia. Siguiente parada, la tenemos ahí. ¿vale? Entonces, seguramente vendrá, creo, yo creo que en mi humilde opinión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que se venga a la zona de resistencia, venga a buscar este soporte, haga un movimiento de retroceso, y a partir de aquí ya busque esta, se apoye y vaya siguiendo sus caminitos, ¿vale? Es un poco el dibujo que yo creo que va a hacer. que va a hacer Gala Games? Yo elegí Nakamoto Games, Naka, en vez de Gala, porque, eh, bueno, está más potente, tiene buenos eh, animadores japoneses, tiene. Es otro rollo, ¿vale? Gala Games va a salir, pues claro que va a ir eso yo lo tengo bastante claro, pero me gustaba más para meter en cartera NACA. ¿vale? Eh, h -bar, eh, de la Hasgraf, la tenemos en cartera y fijaros cómo está, 20%, rompiendo la zona principal de resistencia ya del ciclo, ¿vale? Mira, para, lo que de, para interpretar lo que os he dicho antes, por si alguno ha perdido el hilo o no lo sabía, eh, vamos a quitar esta intermedia. Tenemos esta parte de abajo de los picos, que es la parte de, de mínimos del ciclo, eh, con una parte inicial de arranque. ¿vale? La segunda parte de arranque es esta, que viene, una vez que rompemos esta, esta línea, hasta la resistencia importante. Ya entra en la tercera parte, en tierra de nadie, en tierra en la que no hay una resistencia, en tierra en la que puede volar. Pero para volar, ¿qué le va a hacer falta? Consolidar. Consolidar, porque fijaros dónde estamos. Entonces tiene que consolidar. ¿Dónde podrá consolidar seguramente cuando haga un retroceso? Pues tenemos nuestro RSI, en el momento que venga y se apoya en una zona, ¿vale? puede estar lateralizando, el RSI tranquilamente se va relajando, baja, hace una caída un poquito decente para coger liquidez y ya rebota. Otro rebote de ese tipo, pues ya sabéis lo que hay. Si está aquí tonteando, hace una caída y un rebote, pues se va a ir a ese punto. Vale, Entonces, ahora mismo qué tenemos que seguir? Bueno, este triángulo... Ya lo, ya lo perdimos, pero tenemos una línea de tendencia que empieza a estar pues bueno, un poco más clara. Este triángulo ya lo dejamos fuera. Esta otra línea también la quitamos. Y sí que tenemos posibilidad, digo posibilidad, pero todavía hay que confirmar, de empezar a generar aquí un canal. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si, si, lo, si lo genera, si sigue con él. Y bueno, pues a lo tonto, a lo tonto. <laughs> Podemos hacer algo ahí, ¿no? Pero va a depender de dónde vaya este, este puntito. ¿eh? Me he ido yo demasiado. Me he flipado mucho. <laughs> vale, entonces, bueno, más o menos, esto es lo que, lo que puede que, que, que hagamos. A ver si nos confirma, una vez que, que tengamos aquí un retroceso, ya lo iremos, lo iremos viendo. Ahora puede hacer aquí inter de sierra y esto seguir subiendo un poquito, ¿vale? Así que, bueno. Pues, bien, muy bien por, por achivar. ¿Qué nos queda? Iota. Vamos a ver, Iota. Injected, por cierto, ahí está, muy muy buena, perdiendo un ciento, pero vamos tremenda. Y otra está a punto de romper la línea de tendencia, ¿vale? Vemos que tenemos toque, 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 toque. Hay gente que la dibuja un poco rara y como que se apoya aquí, no sé, unas líneas de tendencia muy raras, pero bueno, cada uno lo dibuja a su conveniencia, pero yo prefiero no dibujarla a mi conveniencia y dibujarla a lo que realmente ha pasado, ¿vale? No la pasa, no la pasa, no la pasa. Pues si no la pasa, no la pasa. No pasa nada, punto, ya la pasará. Y está en ese punto. Estamos en una... Ha roto la zona de, de resistencia. ¿Veis? Que aquí, resistencia, resistencia. Entonces, esta línea ha sido una resistencia. ¿Qué está haciendo hoy? Romper. Ayer ya día, día pasó al borde. Rompe la resistencia, pero se está resistiendo precisamente a romper la línea de tendencia. Bueno, importante que la rompa y nos confirme, es decir, dos velitas por fuera. ¿Vale? O esta vela que termina en verde... Y mañana otra velita por verde que nos confirme fuera. Vale, importante. Una vez que hayamos confirmado eso, pullback y posiblemente después del pullback sería entrada. Por cierto, IOTA también la tenemos en cartera, así que ahí está. Ahí todas las que tenéis en verde están en cartera. Caspa. Dios mío, Caspa. Bueno, eh, por cierto, IOTA, eh, resistencia, estamos en plena resistencia. Soporte, lo tenemos un poquito más bajo en 0.24. Una vez que pasemos y esta resistencia que estamos pasando ahora mismo, se convertirá en soporte. Siguiente objetivo: 1 por arriba, 0.32, 0.33 y medio, pues prácticamente lo mismo, y ya la resistencia de los 0.37. Buena, buena cosa. El resista en diario por encima del 50%, así que les toca seguir haciendo trabajo de hormiga para ir, pa, 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 ir a por él. Mm, ya sabéis cómo se el gasto IOTA, que de repente hace estas cosas, boom, y en cuestión de una semana te ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿vale? Entonces, bueno. El que quiera... Creo que la ruptura de la zona de 0.37 es su clave para este ciclo. Y una vez que lo haga, fuerza, fuerza mayor. Y lo dicho, terminamos con Caspa. Un 9.48. También está en cartera, evidentemente. Hizo la zona de resistencia. Rompió y quizás tenga que venir a hacer un retesteo. No lo sé. Ya veremos. De momento, como ya está comprada y ya está para largo plazo, ahora mismo, ¿qué nos está dando Caspa? Dentro de la cartera. Si no estáis con la cartera, pues buscar... Eh, nos vamos de compras, eh, por ahí. Caspa nos está dando un 54% de beneficio. 54.82 ahora mismo en la cartera. ¿Vale? Entonces está, está muy, muy bien. Eh, una de las cosas, estas locas que hacemos. Dicho esto, chicos, chicas, no me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. En el corto plazo. Una hora. ¿Vale? ¡Oh! ay Vale, pues bueno, vemos que está retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Pero tenemos mínimos, máximos. Mínimos eh, que ascienden del anterior, máximo que asciende del anterior. Mínimo que asciende del anterior, máximo que vuelva a ascender del anterior. Mínimo ascendente, máximo ascendente. Y ahora hemos venido, pero todavía no hemos perdido un mínimo importante. ¿Vale? Mínimo importante lo tenemos más o menos entre los 51,5 y los este toque y este toque, ¿veis? Anterior. Y los 51,3, más o menos, ¿vale? Eso sí sería una pérdida interesante. Si no, pues esperar a que Y seguramente se venga a hacer 52.6 en breve. ¿Que se va para abajo? Ojalá, Dios mediante, pero mañana arrancamos. Hoy es, ha sido el día del presidente en Estados Unidos. No ha habido mercado, ha sido un poquito todo muy light. Vamos a ver qué pasa mañana, que es donde podemos ver otra vez en diario si el volumen deja de caer y empieza a subir otra vez de forma, bueno, pues consistente. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre: invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.